Queridos miembros, queridos académicos de nuestra Academia de la Guitarra Española, de la Spanish Guitar Academy, un placer saludaros en otra sesión de streaming hecha especialmente para vosotros en el mes de abril. Un abrazo cariñoso desde Sevilla, donde estamos haciendo esta sesión especialmente para vosotros. Llevo recibiendo en diferentes meses la petición muy numerosa sobre mi obra Rosales. Es una obra de marcado carácter flamenco y obviamente quizás sin un coach o sin una ayuda por parte del compositor, en este caso yo, comprendo que es complicado de montar. Aunque la escritura yo he tratado que sea, digamos, lo más fiel posible a la hora de tocarse, pero claro, la escritura es lo que es, ¿no? Es un mapa para llegar al tesoro. Y yo os voy a intentar dar esta tarde una serie de pistas para que podáis recuperar el tesoro de la mejor manera posible y sobre todo que vuestro acercamiento al contenido del flamenco sea natural. Porque una cosa que a mí y a muchos compañeros míos, digamos, nos rechina, nos suena raro, es cuando un guitarrista clásico se quiere poner flamenco, ¿no? No funciona. Es decir, si no se conocen los códigos expresivos del flamenco, es como cuando un flamenco se quiere poner a tocar música clásica. Se nota que no está en su espacio, se nota que no está en su hábitat, ¿no? Entonces yo a lo largo de todos estos años he intentado, con todo respeto y toda la pasión del mundo, aprender mucho y fijarme mucho en cómo colocan las manos, en cómo los flamencos desarrollan su técnica, sobre todo la técnica de la mano derecha, porque sí es cierto, y eso estamos todos de acuerdo, incluso mis compañeros queridos guitarristas flamencos, que lo mismo que la mano derecha en la guitarra flamenca ha tenido una evolución tremenda en los últimos 60 años, digamos, desde Savicas hasta Paco de Lucía, a toda la generación de Manolo Sanlúcar y a todos los que habéis venido a continuación, la mano izquierda no está tan trabajada. Es decir, los guitarristas flamencos podéis sacar más partido al mástil de la guitarra flamenca si lo trabajáis de una manera más ordenada, ¿no? En el flamenco yo noto que los guitarristas flamencos no estudian, sino que tocan. Tocan muchas veces lo mismo, repiten, se pelean. Hay muchos que trabajan con metrónomo, yo los conozco personalmente, pero en el 90 y pico % de los casos no tienen una técnica de trabajo, de estudio. Es decir, trabajan de una manera un poco salvaje a nivel de mano izquierda. Trabajan mucho más a veces de lo que necesitarían, ¿no? Cosa que no nos pasa a nosotros en la guitarra clásica. Es decir, tenemos mucha formación de mano izquierda, somos muy ortodoxos a la hora de colocar las posiciones, de prepararnos, buscando la limpieza, buscando todo eso, pero sin embargo tendríamos que aprender también muchas cosas nosotros de su mano derecha, de la mano derecha del flamenco, que es lo que yo hoy voy a poner un poco, os voy a poner en contacto a través de mi obra Rosales. Déjame que os cuente un poco porque es bonito, creo que también es importante situar la cuestión histórica, ¿no? Y de referencias. ¿Por qué se llama Rosales la obra? No es porque se esté dedicada a un arbusto de rosas, que también podría ser por el nombre, pero no. Rosales viene porque está dedicada al poeta granaíno Luis Rosales, uno de los más grandes poetas que ha dado este país. No discípulo, pero sí del círculo de Federico García Lorca, una persona muy vinculada a su Granada natal, y él ha ejercido además toda la vida de granaíno, es premio Cervantes de literatura, tiene todos los premios habidos y por haber, y yo tuve la inmensa fortuna de conocerlo y conocerlo bien a través de pues una de las personas que me cambió la vida en el Madrid de los 80, que fue mi querido Félix Grande, que en paz descanse. En casa de Félix y de Paca, yo tuve muchas tardes y muchas noches de fiesta, ¿no? De escuchar al maestro recitando sus poemas, oír al maestro hablar de literatura del barroco, que era una auténtica autoridad en el siglo de oro, y bueno, y además era un grandísimo amante del flamenco y sobre todo de la guitarra flamenca. Bueno, pues no tiene nada de particular, ¿no? Siendo un hombre culto, apasionado y granaíno, pues lógico que tuviera esa pasión por la guitarra. En 1991, el Instituto de Cultura Hispánica, que luego fue de Instituto de Cultura Iberoamericana de Madrid, que entonces dirigía Félix Grande, hizo unas jornadas de homenaje
al maestro Luis Rosales, que previamente había sido director de esta institución, un hombre muy vinculado con la cultura y con Iberoamérica. Entonces Félix quiso hacer un homenaje encargando a diferentes intelectuales, a poetas y a mí, como músico, una obra en testimonio de admiración, de cariño al maestro Luis Rosales, ¿no? Entonces yo, allá en el año 91, unos años además muy efervescente para mí en el flamenco, porque tenía a Paco de Lucía muy próximo, porque acababa de hacer el año anterior con él la gira por Japón de preparación del concierto de Aranjuez. Entonces estaba muy sumergido en el ambiente flamenco yo de ese Madrid de los 90, ¿no? Que fue unos años dorados. Y todos los flamencos, absolutamente todos, vivían en Madrid. Paco, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, todo el mundo estaba en ese momento en Madrid, ¿no? Y yo tenía, bueno, pues la suerte de tener un pasaporte completamente abierto a la casa de todos, por Paco, por Félix, por Manolo, que entonces lo conocí también, y por supuesto con el maestro Rosales, ¿no? Entonces, como me habéis pedido un tutorial, un coach sobre la obra de Rosales, pues ya un poco situada en el contexto histórico, voy a empezar a trabajar sobre ella para que veáis. Y cuando haya un efecto específico que yo pida en la partitura, también me voy a parar y lo voy a demostrar despacio un par de veces para que podáis aprenderlo, para que podáis, digamos, interiorizarlo, ¿no? Porque si no estáis acostumbrados a este tipo de técnica de pulgar arriba, de rasgueos, de este tipo de ataques que hago yo con la mano derecha, pues no es fácil de comprender, ¿no? Ya por último decir que la estrenamos en el Instituto de Cultura Hispánica, allí en la Avenida Reyes Católicos en Madrid, en el año 91. Al maestro le gustó mucho y de hecho yo luego, años más tarde, cuando la publiqué, le pedí a David Zafra, un grandísimo pintor, además muy especializado en retratar artistas del flamenco, tiene unos maravillosos retratos de Camarón, de Paco. Yo tuve la suerte también de que me hiciera uno y cómo no iba a estar el maestro en la paleta de David, ¿no? Entonces le pedí a David que por favor me hiciera llegar un grabado y esta es la cara de Luis Rosales, una foto muy suya, una pose muy suya, con sus gafas y su cara así como de extrañado, intentando enterarse de las cosas. Y la publiqué con el permiso, por supuesto, de David, que fue el que me facilitó la litografía, y la estrené yo en Madrid, en el año 91. Luego ya, al pasar los años, pues la música, todos aprendemos que se puede versionar y que cuando la música funciona, pues puede funcionar también en diferentes formatos, ¿no? Entonces yo pues la he hecho para flauta y guitarra, para violín y guitarra, para grupo de cámara con la maestranza, para dos guitarras, en el dúo de flamenco que tengo también la tocamos con otro título porque lleva también, en fin, es una versión, no es el original de la partitura. Pero vamos a ello, vamos a Rosales. Lo primero, pone lento y flexible. Bueno, esto es como una especie de elegía nostálgica, no tiene tampoco un aire rítmico determinado, por eso pongo lo de la palabra flexible, pero sí sentir un poco el 4x4, porque eso nos va a hacer, digamos, una especie de colchón mental para luego meternos en el 4x4 ya en el alegro, en la cosa más, digamos, rítmica y más un poco salvaje flamenca. Entonces, aunque es, digamos, lento y flexible, pero no pongo lento y libre, porque tampoco es libre. Es decir, a mí me gusta sentir de alguna manera que estamos en una pulsación de 4x4 permanentemente. Lo primero, cuando digo rasgueado, el rasgueado al que yo me refiero tiene dos partes. Una, el rasgueado normal, que es este, pero la segunda corchea yo la hago con el pulgar hacia arriba. Aquí, si tenéis golpeador, como me pasa a mí, no ocurre nada porque se golpee ligeramente la guitarra, lo que ellos dicen capirotazo, ¿no? Le da un aire también flamenco. Pero si no queréis o no tenéis golpeador, pues con cuidadito. Aquí no está puesto, pero yo toda esta sección lo hago con pulgar. Otra vez, pulgar arriba.
al bando. Y en segundo plano, ¿vale? ¿Por qué utilizo el pulgar? Porque para mí suena como más racial. Es decir, el pulgar es un dedo que tradicionalmente se utiliza en la guitarra clásica poco más que en los bajos. En los bajos o cuando hay que destacar una melodía, pero normalmente de la cuarta a la sexta. Muy, 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 muy raro es el caso de un guitarrista clásico que utilice el pulgar en tercera, segunda y prima para defender una melodía. Si en la uña del pulgar está bien limada y estáis cómodos defendiendo una melodía en los graves, ¿por qué no va a ser el caso de defender una melodía en la primera cuerda, si os gusta? Yo lo que considero es que, al menos en mi técnica, si yo hago esto que me suena como demasiado clásico, y aquí, incluso aunque chille la guitarra, tiene un aspecto más flamenco y mucha fuerza. Y ahora ya me voy a la digitación normal, índice medio anular. Arpegio. Vibro todo lo que pueda para defender este do sostenido. Ahora pongo cantando y ahora sí que me voy más al tema quizás más clásico, porque ahora el pulgar lo tengo ocupado con los arpegios. Con lo cual aquí ya voy con anular medio índice. Tercero. Esto ya con un aspecto de picao flamenco, ¿no? Es decir, buscar bien, ya no solo apoyando, sino buscar un medio donde la guitarra tenga, digamos, la presión de la mano derecha sea aún mayor. No lo confundáis con tocar, digamos, fuera, o sea, lo contrario de relajado, con tocar tensos. No lo confundáis con tocar tensos, es buscar la presión de tal manera que la yema y la uña, lo mismo que yo hablo del semiapoyado, ahora sería, digamos, un apoyado plus. Buscar este sonido que casi se rompa la guitarra, porque como sabéis, la guitarra flamenca, a diferencia de la nuestra, tiene una tensión mucho más baja, buscando dos propósitos: que el rasgueado, que las cuerdas del rasgueado choquen con la zona del mástil para producir ese efecto de percusión y para que el mecanismo de la mano derecha sea menos complicado a la hora de hacer los picados rápidos esos que ellos hacen, ¿no? Realmente la guitarra flamenca y la clásica tienen una gran diferencia en lo que es el trazado de la altura del puente y del hueso. Pero aparte de esto, si le queréis dar un contenido más flamenco a este picado que es aquí del acelerando molto, es cuestión de apoyar bastante. Fijaos la diferencia entre un apoyado normal y meterle más caña, ¿no? La guitarra se queja ligeramente, pero a mí no me importa porque está buscando eso. Mucha fuerza aquí, acelerando molto, y ya os digo, es acelerando y uno de cada dos, porque vamos haciendo ligado. Incluso hago un ligado en la segunda parte del compás número 11, en el segundo ligado hago un ligado indirecto. Y ahora ya tiempo. Aquí sí vibro ya como un guitarrista clásico normal. Resumiendo hasta aquí, se puede ser más racial cuando la música lo pide o se puede ser más clásico cuando también la música lo pide. Y creo que al final el saber no ocupa lugar
y conocer las tendencias de varios estilos de guitarra os dará una mente más abierta y sobre todo os ampliará el criterio a la hora de elegir el tipo de pulsación que queráis hacer, ¿no? Cuando la guitarra brilla, por una lado, cuando la guitarra llora, cuando la guitarra se queja, pues también no es cuestión de estar todo el tiempo, pero para un efecto particular también es parte de la música contemporánea. Además, quiero hacer ahora un paréntesis. ¿Por qué muchas veces en el mundo de la guitarra nos asombramos? Hablo de la guitarra española, ahora, y hablo quizás algo más para los españoles, para nosotros mismos, para mí el primero. ¿Por qué tenemos tanta admiración a veces por los recursos de los compositores sudamericanos? ¡Ay, qué música contemporánea! ¡Qué Ginastera, todo esto! Los capotazos que se le da a la guitarra. No, no, es que eso es música contemporánea. Pero sin embargo, cuando nos trasladamos a hacer música contemporánea, porque el flamenco de hoy es música contemporánea, no, es que la guitarra suena a flamenca. Pues normal que suene flamenca, si es uno de los recursos que estoy empleando. En esto es también estilística. Está muy bien conocer los efectos de la música contemporánea centroeuropea, norteamericana, anglosajona y sudamericana, que hay muy buenos autores en todos. Pero, señores, mirémonos a nosotros mismos, porque aquí tenemos unos recursos espectaculares y la guitarra flamenca es música contemporánea de hoy, aunque sea muy tonal y las armonías sean muy reconocibles, que sean, digamos, neoclásicas, ¿no? Pero la forma de tocar y de acercarse al universo de la música española es totalmente contemporánea. Por eso, si no conocéis estos códigos expresivos, estáis en un anacronismo, estáis tocando música contemporánea, pero con una técnica de hace 150 años. ¿Me explico? Pues cerramos paréntesis y seguimos con la obra. Ya en la página 2 entramos en una zona, digamos, más cantable. Aquí no se trata tanto de aflamencar nada, sino directamente defender lo que hay en dos voces, intentar vibrar la línea melódica siempre en dos planos. Aquí cambio al 3. ¿Veis? Siempre. Y aquí. ¿Qué ha pasado ahí? Pues aquí lo que hay es que estoy haciendo dos fas, uno con la cuarta cuerda y otro al aire, como si fuera un rasgueo, pero con dos dedos. En mi música, incluso cuando tengo que hacer secciones muy rápidas, y es hacer un semi apoyando, digamos, un índice y medio, pero como hay un unísono, tiene mucha fuerza. Muy paquero, digamos, muy Paco de Luciano, ¿no? Entonces lo que hago es que directamente es como si fuera a tocar una nota, pero toco dos. Aquí lo he digitado así. A cambio. Ahora cambio de armonía. Muy cantabile. Y ahora, a partir de aquí, ya nos vamos. Lo voy a hacer despacio porque es complicado para vosotros de seguir. Lo voy a hacer un poco a cámara lenta. Luego lo tocaré un poco más a tempo para que veáis, aunque hay muchas grabaciones de esto en internet que podéis seguir. Pero aquí ya, en el alegreto siempre rítmico, la negra a 100, aquí ya directamente, una vez que esté solucionado el tema técnico-mecánico de las digitaciones, de todo, yo lo que os recomiendo es que busquéis base de tangos o bases de rumbas o bases de tangos arrumbados en internet, que hay muchas. Hay una que a mí me gusta mucho especialmente, con la cara de Tomatito, de José Fernández, que le mando un abrazo desde aquí. Y tiene un tempo estupendo para poder hacer, digamos, de coach, de metrónomo flamenco, y que vayáis, digamos, cogiendo el aire de tango que lleva dentro de esto, ¿no? Aquí ya lo que hay es el soniquete típico de los tangos flamencos, de los tangos arrumbados, pero yo lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer como a 60 o a 70, para que veáis los efectos que estoy haciendo a través de esto, ¿no? Empezaríamos. Y ahora. Aquí ya empleo esto de índice y medio. Casi toda la obra, por eso es importante, insisto, porque.
Este efecto lo estoy haciendo en todos lados, en toda la obra. También resulta que al no tocar una cuerda, sino tocar tres, la mano también se relaja, porque estás haciendo menos, digamos que hay menos precisión, porque estás, digamos, trabajando con tres cuerdas a la vez, o dos en el caso anterior, y aquí tres, ¿no? Entonces, igual, el fa do lo hago con el medio, tirando ahí. Qué diferente sonaría. Aparte de que tiene muchísima menos fuerza, directamente nos la llevamos al término de música, digamos, nacionalista española clásica. Como yo les quiero dar un contenido más flamenco, por eso se me ocurrió lo de hacer como pequeños, digamos, serían mini rasgueados, ¿no? Porque yo no estoy batiendo la mano, lo que estoy haciendo es como arpegiando el acorde, pero con índice o con medio. Este es el, lo repito. Y ahora ya nos vamos al tema. Aquí en el rasgueo igual. Lo podéis hacer con índice. Con índice y medio, como queráis. Aquí cuidado, este seisillo, primero un ligado indirecto. Esto os recomiendo que lo trabajéis solo. Luego, cuando se hace a la velocidad normal, tiene un aire como quizás más gaditano, más, digo, paquero, ¿no? Igual. Esto es normal. Aquí cuidado con sustituir el dedo. El 4. Y aquí igual, el do fa iría con el índice y el fa sostenido al aire iría con el medio. Cuando se hace rápido es un efecto muy bueno. Es muy, muy agresivo, ¿no? Y esto va. Aquí es donde yo hablo, ¿no? Como que la guitarra chilla, la guitarra se queja en este aspecto, la guitarra, ¿no es? Necesito esto. Esto lo hablamos una vez en un tutorial que hice sobre rasgueados, ¿no? Es importante que la mano tenga una preparación previa. Como si estuviera preparando la mano e impulsarla. Es decir, si el rasgueado va sin impulso, queda muy blando, muy payo. ¿Qué dirían los gitanos? Queda muy clásico, ¿no? Es en ese aspecto, muy guiri, que diríamos aquí los andaluces, ¿no? Entonces es importante que cuando queráis hacer un resultado, un rasgueado más efectivo, busquéis esta fuerza y esta manera que tiene el ataque de que la cuerda choque contra el mástil. Porque si no, no suena, pero yo... Entonces se puede hacer de varias maneras. Yo os aconsejo anular, medio índice, otros pueden ser medio índice de pulgar, arriba, hay varios, ¿no? Pero esto en cualquier caso se quedaría seco y ya nos vamos a... Otra vez. Seco, lento,
Aquí, ¿qué ocurre? Que al ligar yo el sol con el fa, la mano descansa. Lo dejas seco y ahora ya nos vamos directamente a lo que es el tema rítmico y fijaos la importancia que aquí tiene el dedo índice de la mano derecha, porque va haciendo unos contratiempos y unos contracantos melódicos sobre partes débiles, en fin, débiles entre comillas, ¿no?, dentro de la metodología clásica del solfeo tradicional. Pero aquí no son nada débiles, aquí le están dando un contenido de tiempo al 2, que es la parte, si tenéis la partitura, estoy hablando del compás 38, donde la sol, pa, mi fa, la sol, mi sol, fa, todas las notas que van ligadas están, digamos, conectadas con el índice, en este caso en el re, luego en otros lados en el do, en fin, voy cromatizando para hacerle cambios de armonía, pero lento sería así. Es decir, no es... Esa sería, digamos, la línea melódica, pero yo aquí articulo una nota en este aspecto que es en el segundo, tercero y cuarta parte del compás. Ahora. Igual, aquí está, digamos, como más compleja la estructura, ¿no? Despacito. Siempre el soniquete, ¿no? Igual. Aquí cuidado con el ligado este. Aquí os ayuda mucho las digitaciones porque como hay una escordatura, que ya lo habéis visto, con la tercera en fa sostenido, pues a veces la lectura nos lleva a error porque lo que antes se llamaba sol ahora se llama fa sostenido, ¿no? Por eso, en la medida de lo posible, he intentado digitar lo más posible para facilitarlo, ¿no? Cojo aquí. Este es otro pasaje que, como no hemos venido haciendo ningún ligado con el 3 desde que hemos empezado, os recomiendo también que lo trabajéis solo. Hagáis un ejercicio. Para fortalecer este dedo, ¿qué ocurre? Que como están todos ocupados, está en una posición ligeramente más débil que si estuviera fuera de la cejilla, ¿no? Entonces, por eso practicarlo. Vibrando lo que podáis. Y ahora, un. Lo hago primero pulgar, índice, medio, anular y ahora pulgar, pulgar, lo mismo. Y como la melodía es muy clara, quiero que este re que suena aquí, a ver, que hay aquí una pequeña oscilación de alguna cuerda, ahora modular a sol, igual con el índice, importante a la hora de sacarlo fuera. Igual aquí, ¿ves? Lo hago con el medio, pero percuto las tres.
Y ahora. Aquí lo que hago es un ligado, digamos, ligado glisando hacia arriba con el 4. Lo mismo en 3. Cuidado, no es un error, es sol sostenido por la armadura. No es natural, es sostenido. Y aquí, aunque la melodía es muy clara del pulgar, pero esto es una cosa que también insisto en los arpegios, y es que sean rotundos, que no sea si, si, la, sol, si, sino que estén todos los elementos defendidos. Porque cuando vais haciéndolo esto, dejadme que insista, porque cuando esto ya tiene una velocidad de crucero normal, es bonito que todas las notas del arpegio estén también defendidas, porque son las que coinciden con las partes que están en el aire, y eso le da, digamos, una efervescencia a la música que no se la da si tenéis nada más que el oído pendiente de la melodía, ¿no? Fijaos la diferencia entre tocar esto así. Digamos, la posición clásica a... El índice y el medio aquí hacen un trabajo fantástico. Esa sería, digamos, más o menos la velocidad. Pero ahora seguimos trabajándolo a cámara lenta, porque si no, esto no es un tutorial que os sirva, ¿no? Hemos terminado aquí. Ahora nos vamos al menor. La misma indicación que para el mayor, es decir, la línea melódica ya se defiende sola, pero me interesa que la pulsación del índice esté bien trabajada. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Podéis hacerlo con pulgar o pulgar índice. Y ligar este. Que aunque no está puesto en la partitura, es que es algo que pensé a posteriori, pero cualquiera de las tres pueden ser. Repito, pulgar. Pulgar índice. Y el la con el índice. O pulgar y soltar aquí el 1 para hacer el ligado. Y ahora ya nos vamos otra vez al origen del mayor. Cambiamos a sol. Cada vez que hay un acorde, como ya lo he puesto esto en las páginas anteriores, cada vez que veáis un acorde dentro de la estructura melódica, aquí como estoy hablando del compás ahora mismo número 82, justo el primer acorde que viene, igual, o con índice o con medio, con el dedo que en ese momento mejor os venga. Yo creo que sería el medio. Los dos, tenéis que trabajarlo con los dos. Al final os acostumbraréis a hacerlo con los tres. Pero... ¿Lo ves ahí? Puede ser con el índice o con el medio. Igual.
lo hago con el medio. Igual. Yo aquí hago un glissando, eso es una cosa personal, si lo queréis utilizar, vale. Algo más flamenco. ¿Ves cómo cambio también el ataque? No hago como si estuviera haciendo una obra clásica. Tiro del aire. Es decir, como, lo hago como más racial. No es más sucio, es más efectivo. Es un efecto, es un código expresivo. Es como cuando los argentinos que tocan la llamada la guitarra a la parrilla, ¿no? Que tocan mucho tango con gente, tienen efectos de hacer este tipo de sonoridades, pero ex profeso. Una cosa es hacer sonidos sucios por mala técnica y otra cosa es hacer, entre comillas, sonidos indeterminados, pero a propósito y con criterio, ¿no? Como sería aquí este caso de... En vez de... Esfuerzo el ataque. Y ahora aquí igual, nos vamos a en la melodía. Esto igual, os recomiendo que hagáis una lectura por separado, que os aprendáis bien, en general todo, ¿no? Pero específicamente, para ser bastante, digamos, estrictos métricamente hablando, que trabajéis primero fa, fa, do, fa, si, si, mi, mi, si, mi, la, la, re, la, re, la, re, re, mi, do, re, mi, do, que os aprendéis bien la línea melódica del bajo porque os va a hacer falta. Y aquí igual, esto lo sigo haciendo con índice y medio. Fijaos qué diferencia, ¿no? Despacito. Este con el 2. No hay otra. Aquí anticipo el cromatismo del fa natural, preparando la armonía que viene. Aquí el mi bemol. Cuando están sueltas, a veces lo hago con el medio. Tiene, digamos, un ángulo que a mí me viene mejor, pero también lo podéis hacer con el índice. Aquí los rasgueados. Digamos que las tres primeras partes del compás serían este tipo de rebajo. Anular, medio, índice y índice de recogida. También lo doy con el pulgar. Última vez. A ver. Aquí
hago lo que yo hago, el capirotazo, ¿no? Que como un chorlito, que decíamos los niños aquí en Sevilla, ¿no? Que es un efecto también muy bueno, tiene más fuerza que lo contrario que estábamos haciendo antes de hacia arriba. Aquí vamos a favor de la fuerza de la gravedad, con lo cual el impulso tiene más fuerza. Aquí directamente a batir por 4, porque eso es un 3x4, pero tiene 3 radillitas. Entonces tengo el fa sostenido al aire y la voz que progresa en la cuarta cuerda. Y ahora, golpe. Si no tenéis golpe, aquí. Y esto igual. ¿Veis? Lo que hago es que me apoyo con el pulgar para que el sonido de la sexta cuerda no me incomode. Entonces tengo un punto de referencia aquí. Y ahora ya me voy al arpegio. Con pulgar, pulgar. O así, si lo queréis. Si lo queréis con el 3 o con el 2. Perdón, con el 1 haciéndolo dos veces. O con el 3. Cuidado aquí, que es solamente 1. Glisando, golpe. Y se acaba la obra. Por eso, o sea, quiero decir, ¿esto es música contemporánea? ¿No es música contemporánea? Bueno, es música contemporánea más o menos, porque está escrita en el año 91, cuando estábamos en una, todavía en los casi finales del siglo XX, donde, según los entendidos y todo el mundo, seguimos trabajando en música contemporánea. ¿Que armónicamente y formalmente no es muy contemporánea? Bueno, pues eso ya sería discutible, porque la música cinematográfica, que me parece una música maravillosa y de lo mejor que está escrito de lo que llevamos de siglo y lo que nos queda, de siglo XX, es una música que en el 90% de las veces es de contenido muy tonal, muy neorromántica y muy clásica, pero sin embargo está al servicio de un medio que es absolutamente contemporáneo. Entonces ahí tendríamos una larga discusión, o sea, una larga diatriba de lo que es contemporáneo y lo que no es contemporáneo. Que no inventa ningún lenguaje nuevo, no es esa la labor de la música. Yo creo que la labor de la música es comunicar fundamentalmente, ¿no? Y que sea el oyente, que sea el receptor, que sea el escuchante, ¿no? Como dicen en Radio Nacional, Pepa Fernández, que sea el que le ponga la etiqueta de si le gusta, le conmueve o no le conmueve. Yo creo que esa es fundamentalmente la vocación de la música, ¿no? El conmover. Paco de Lucía tenía una frase muy buena, que a mí me hacía mucha gracia, decía, los guitarristas estudiamos para hacer facetas y que nos digan ole. Si cuando uno lleva tocando unos cuantos, 30 o 40 segundos, y no le han dado un ole, malo, pues es lo mismo, ¿no? Todos intentamos de alguna manera conmover, todos intentamos expresar nuestros sentimientos y hacerlos llegar a través de la música. Pero sí que es cierto que para acercarse a música de este contenido hay que tener una base y unos conocimientos de dónde esta música ha sido creada, por lo menos, o ensoñada, que es después de ver a un montón de guitarristas flamencos y sobre todo a Paco, que ha sido el dios, ¿no? El más grande que nos ha dado la guitarra de todos los tiempos. Entonces, claro, yo decía, bueno, si yo quiero tener obras de contenido que se acerquen al flamenco, pues tengo que ponerme la pila de ver cómo tocan los flamencos, entonces, de verlos. También es muy importante lo que es la observación. Mirad, no solo escuchéis, sino mirad las manos de los guitarristas flamencos cuando hacen primeros planos en las grabaciones. Mirad el ángulo y cómo colocan la mano derecha. Qué suelta la tienen, qué relajada, y a base de ese relax, la fuerza que le sacan. Porque la fuerza es igual, la fuerza no es lo que hablamos, no es un objetivo, es una consecuencia, es como lo de la velocidad, ¿no? La fuerza viene de estar la mano tan relajada que puede sacar todas las herramientas y toda la artillería porque tienes abierto el paso, digamos, de la mano a las 6 cuerdas, ¿no?
Es cierto que también ellos tocan con sonido, no como muchas veces nosotros que tenemos que tocar sin sonido. Eso hace también que haya un punto extra en el relax, porque sabes que puedes tocar más piano y es el micrófono el que amplifica la acción, ¿no? Pero cuando estamos en casa y estamos estudiando, no hay micro y no hay nada. Y ahí es donde se ve la auténtica técnica de los guitarristas, ¿no? Y yo creo que ahora esto dicho para los guitarristas clásicos, que tenemos que aprender mucho de ellos, sobre todo la libertad, también y el uso de herramientas y de pegada que tienen en la mano derecha. La mayoría de las veces viene por el uso del rasgueo. El rasgueado, fijaos que también es un efecto que automáticamente hace que la mano esté más laxa y más relajada, porque el rasgueado lo que hace es que al final le da a la mano un descanso de estar constantemente tocando en contra de la fuerza de la gravedad, y sin embargo el rasgueado, aunque haya arriba y abajo, pero el primer punto de contacto con el rasgueado es explotar una tensión hacia lo que es la gravedad. Y eso hace que automáticamente tu cuerpo y tu mano se relaje porque estás en el momento ergonómico, es decir, es lo que se espera, que uno esté hacia la fuerza de la gravedad. Por eso es importante tener un buen rasgueado. Se nota mucho cuando un guitarrista no ha pasado por la escuela del flamenco, porque los rasgueados son, no te los crees. Es decir, es como cuando un actor está sobreactuando y no te lo crees. Esa es una de las cosas, ¿no? Que ya no quieres seguir viendo la película porque es que lo que te está contando no te lo estás creyendo. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando nos intentan vender rasgueados, pues no nos lo queremos porque no suenan estilísticamente. Y aquí otra vez quiero insistir, ya que tenemos tanto cuidado al tocar la música barroca, de ser respetuosos con las ornamentaciones, con la inegalidad de los pasajes, de tocar en el estilo francés, de tocar en el estilo italiano, de que hay muchísimos tratados y ahora todos nos ponemos muy exquisitos de cómo trabajar la guitarra romántica. Pues señores, esto lo tenemos, esto no está en los métodos, esto está en la vida real, esto está en las televisiones, en los vídeos, en los móviles de todo el mundo. Tenemos un acceso inmediato a ver cómo toca esta gente, que son también alguien que han hecho una estilística nueva. El flamenco quedará aparte de todo lo que, del cante, del baile y tal, en los tratados de la música del futuro, será un estilo nuevo que nos ha dado la posibilidad de poder expresar otras herramientas en el mundo de la música más clásica o más académica, que como a mí me gusta llamarla, ¿no? Entonces, reflexionemos, que es lo que a mí me gusta con estos encuentros, haceros reflexionar y haceros pensar. No tenéis que estar siempre de acuerdo conmigo. De hecho, mi consejo es que no estéis de acuerdo con nadie. Buscad vosotros vuestras fuentes y poned en duda la palabra de todo el mundo. Y cuando hayáis consultado y tengáis un criterio, entonces podéis decir, pues estoy de acuerdo con fulanito o con zetanito. Pero estas jornadas que hacemos aquí de streaming y tal, a mí lo que me gusta es para que reflexionéis de lo que podéis plantearos a partir de ahora. Y creo que os debéis plantear eso, que si queréis tocar música española o música que tenga que ver con la línea del flamenco, hay que conocer los recursos, ¿no? Y cuando necesitas buscártelo, pues yo como compositor necesito traérmelos a mi terreno. Por eso he hecho lo de este ataque de índice y medio, que ya he explicado varias veces ahí en la partitura, los rasgueados de aquí, lo del golpeador para poder dar golpes o golpear cuando lo necesitéis, eso ya hablaremos otro día, porque no hay tantas obras en la guitarra clásica que hablen de golpe y las que hay nunca estuvieron pensadas para que se tocaran aquí, porque por ejemplo en el... Tengo ahora otra afinación, ¿no? El golpe, yo dudo mucho que cuando Segovia lo vio por primera vez tocara su maravillosa Hauser o su Ramírez de los años 40, que no tenía golpeador y daría un golpe aquí o daría un golpe aquí, pero son golpes igual, son efectos dentro de la línea contemporánea, ¿no? Que los ponía Turina o los pone muchísima gente a partir de ahí, ¿no? Pero si tenéis golpeador, explorar las posibilidades. También os doy un consejo y es que si no queréis poner un golpeador fijo, por supuesto estáis en vuestro derecho, si es una guitarra muy clásica y tal, hay golpeadores de quita y pon, que son, ¿cómo se llaman? Como un plástico que se pega pero sin pegarse, es decir, no recuerdo ahora mismo cómo se llaman, ya me vendrá el nombre, pero es nada, tú le quitas una peliculita que tienen,
los pones y sin arañar la guitarra y sin nada se quedan pegados y cuando los quieres quitar igual con mucho cuidadito los quitas y no se lleva ni el barniz ni nada, no afecta a la guitarra. Para tener una buena relación de principio con el flamenco, yo os lo recomendaría antes que ponerlo fijo para estudiarlo muchas veces. Yo pondría estos que son de quita y pon, que los venden en muchas casas de guitarra, y empezaría, digamos, a probar lo que son efectos como el que os he puesto de tocar con la uña de la mano derecha del pulgar y tirar para arriba haciendo un golpe en la cuerda, coincidiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que a raíz del tutorial de la obra esta hayáis aprendido todos estos efectos que os pongo. Y yo la he querido hacer a cámara lenta, ya vosotros cuando la tengáis más en dedos y podáis hacerla a la velocidad que está puesta, prefiero que la toquéis más despacio, más limpia y con más contenido, que muy deprisa y sucia y dejando todos esos efectos que son bonitos que salgan, ¿no? Entonces, lento, flexible, no libre, la primera parte y ya muy riguroso a tempo con el soniquete de tangos o de tangos arrumbados, que también se llaman, para que podáis poner en marcha la obra cuando la queráis. Espero que los que me habéis pedido así tan repetidas veces me perdonáis por el retraso, pero finalmente aquí está Rosales, así en pequeñas dosis para que lo podáis hacer y espero que os sirva a la hora de montarla y lo más importante, que reflexionéis sobre todo lo que la guitarra flamenca nos puede ofrecer a la guitarra española, a la guitarra clásica. Otro día hablaré de todo lo que la guitarra clásica española de concierto le puede ofrecer a la guitarra flamenca, que es mucho, ellos lo saben y por eso cada día están más en esa sintonía. Un fuerte abrazo desde Sevilla y hasta la próxima.